Ahí va a salir al aire. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes pero muy buenas noches. Comenzamos a vivir un programa más de Mundo Deportivo a través de la plataforma del Facebook y también a través del canal 32 de la señal de TV Red acá en Punta Arenas y también en el 71 allá en Puerto Natividad, acompañado junto a mi buen amigo ya, que ya nuevamente está un poquito delicado de salud, nuestro buen amigo Luis Alberto Zúñiga, a la cual le aprovecho enviar un saludo tremendo, un abrazo, mi buen amigo, por supuesto, que me ha apañado estos 14 años aquí en la región, por supuesto, en las transmisiones deportivas. Así que esperar que la próxima semana ya esté bien Luchito Zúñiga. Él está en su casa ahí mirando el programa deportivo y también enviarle un saludo a toda la gente que nos sintoniza hoy día. Vamos a conversar con la gente del Club Deportivo Soco, con su presidente de la rama de fútbol, también como es don Alberto Maldonado, y también, por supuesto, como es Dante Leiva, quien tiene la obligación de reemplazar al gran jefe. ¿Eh? Qué honor. Reemplazar al mandamás del Club Deportivo Soco, a don Jorge Wishkens, la cual también le agradezco por haber recibido esta llamada, esta invitación, pero él, como siempre, tan correcto, nos pidió las excusas del caso. Hoy día vamos a preguntarle varias cositas, tanto a Dante como al presidente de la rama de fútbol, pero saludo al tiro a mi buen amigo Guido Vera. ¿Qué tal, Guido? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, digamos, bueno, tremendo invitado hoy día, ¿cierto? Personas que conozco hace mucho tiempo, así que nada, pues, tremenda historia hay acá en Soco, 108 años, digamos, de historia, que obviamente no vamos a contar todo, pero sí hay harto que decir, ¿cierto? Una tremenda institución, así que nada, pues, presentarlo nomás ahí y empecemos a conversar, digamos, al tiro con los invitados. Sí, vamos a saludar al tiro al presidente de la rama de fútbol, como es costumbre, a don Alberto Maldonado, una tremenda persona que siempre lo hemos destacado en las transmisiones deportivas que hemos realizado, una persona que siempre tiene la buena voluntad de entregarnos la información como corresponde, siempre atento de darnos las alineaciones, y eso se le agradece, eso que siempre hemos reclamado en las transmisiones deportivas. Nos referimos a don Alberto Maldonado. Don Beto, en primer lugar, agradecerle por aceptar esta invitación y me alegro que esté bien de salud cuidándonos de esta pandemia. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Yo no soy muy asiduo a dar entrevistas, pero Héctor me ha llamado varias veces, Guido también, y siempre le he dicho que no, pero esta vez creo que es importante y estar presente con ustedes. Amerita la ocasión. Vamos a conversar al tiro, por supuesto, una persona que lo conozco hace rato, pero un tiempo que estuvo alejado del Club Deportivo Sokol, pero es su club de sus amores. Una persona que motiva bastante bien, que siempre lo veo ahí alentando al Club Deportivo Sokol, vaya perdiendo, vaya ganando, siempre está ahí con esa ganas, esa motivación extra que le pone Dante Leiva, por supuesto, que tiene la oportunidad de hoy día, como dijo su gran jefe, de reemplazarme. Se hace difícil reemplazar al gran jefe Dante Leiva. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muchas gracias por la invitación, digamos. Y no, bueno, el jefe no, irreemplazable, ¿qué quería que te diga? Eso por una parte. Y lo otro es, bueno, estar con aquí, junto, aparte de estar tú, de que nos hayas invitado, y con dos grandes amigos que están ahí, que uno, y por este asunto, ya hace rato no nos vemos por el tema de las cuarentenas y la pandemia. Así que un agrado, ¿cierto? Estar aquí como en familia, en amigos, y estamos a tu disposición. Le voy a hacer dos preguntas. Una primero para don Beto Maldonado. Don Beto, se está cumpliendo un aniversario más del Club Deportivo Soccer. ¿Cuántos años está cumpliendo el Club Deportivo Soccer? 108 años. 108 fundado años, en menos. En 1912. 1912. Usted, como presidente de la rama de fútbol, ¿cuántos años ya lleva, don Beto? Yo hoy, por lo menos, estaba sacando cuenta, delante, debo estar cerca de los 34 años, más o menos, en el club. ¿Como presidente del club, de la rama de fútbol? No, siempre primero como dirigente, y ya hace, creo que agarraron unos 10 años por ahí, ya está como presidente de rama.
Buenos días, estimado Dante. Me imagino usted como buen socolino sabe bien la historia del Club Deportivo Zócola, antes que ya Guido también le empiece a hacer preguntas. ¿A raíz de cómo se formó el Club Deportivo Zócola? Bueno, más que nada esto, el Club Deportivo Zócola se inicia por una necesidad de la gente de Colonia, de inmigrantes croatas, ¿cierto? Y en una época en que en Punta Arenas, no solamente la colonia croata, dieron inicio a temas deportivos aquí en lo que es en Punta Arenas y en la región. Es una institución emblemática, es una institución que ha marcado, como se dice, una historia, y hoy día podemos también decir que es que ha marcado en temas sociales, a través del deporte, hay un arraigo ahí social también que de alguna manera hay que considerar. Hacia atrás, porque estamos viendo lo que es la actualidad, ¿cierto? Pero hace un rato atrás en off se conversaba de las ramas que tuvo el Sokol histórica, ¿cierto? El ciclismo, atletismo, en box, después en época más reciente, voleibol, aparte del fútbol, el básquet, que marcó toda una época también, ¿cierto? Lo de los 80, en los 90. Entonces, automovilismo. Entonces también en ese sentido, como te digo, nosotros que somos gente del fútbol, sí, pero hay una historia profunda, digamos, y que está relacionada con lo que es Punta Arenas y con lo que es la región. Antes que vayamos con nuestro amigo Guido, vamos a ver si nuestro productor nos tiene listo unas imágenes ahí también para que lo vayamos viendo, que nos hizo llegar nuestro buen amigo Jorge Alvarado, el Cazatalento, nos hizo llegar unas imágenes por ahí, vamos a ver qué es lo que nos envió Jorge y también parte de lo que es el libro. Si no, veamos. Oh,
Ahí estamos viendo, por supuesto, una serie de fotos que nos envió nuestro buen amigo Jorge Alvarado, el Casa Talento, de la serie inferior del Club Deportivo Sokol. Se le agradece a Jorge, ¿eh? Un tremendo tipo. El Casa Talento, exactamente. Más conocido como el George. Yo le bauticé hace tiempo atrás el George, allá en un campeonato nacional en Salamanca. Así que se le agradece a Jorge. Apenas supo que íbamos a hacer un programa hoy con la gente del Club Deportivo Sokol, me preguntó qué necesitaba de apoyo, así que nos envió toda esta foto. Oiga, don Beto, usted como presidente de la rama de fútbol, bueno, estamos viendo ahí el camarín del Club Deportivo Sokol, ese camarín hermoso que tienen ahí en el Estadio de la Confederación. Usted vio algunas fotos que pasamos también, usted alcanzó a conocer algunas personas, apareció el automovilismo, apareció la gente del pádel, o sea, del fútbol. ¿Se emociona en ver tantas fotos del Club Deportivo Sokol, don Beto? Sí, claro que sí, siempre es un orgullo mirar este club. Un club tan importante acá en la región de Magallanes y también a nivel nacional. Así que feliz por esto y agradecerle estas lindas fotos a Jorge Alvarado que nos envió y que sigamos en la senda de los triunfos en el Club Deportivo Sokol. Guido. Sí, bueno, yo le preguntaba a Alberto cómo había llegado al Sokol. Me decía, como dijo, él lleva 30 años en la institución y bueno, yo lo conozco como un montón de años, igual tuve la posibilidad de participar, digamos, en el club, así que no sé cómo nace este amor, digamos, por el Sokol. Sí, yo te comentaba así en interno que esto parte por un grupo de amigos, Julio Bando, Sandro Bando, el finado Yogi Hernández, Elvis Preller, el Gato Mellado, Dante Leiva. Yo siempre, bueno, los conocíamos de muchos años, así que yo siempre iba al estadio y siempre me sentaba ahí al apoyar al Sokol. Así que de ahí empezamos en este club y un día me conversó a mí el Guatón Mihojlovic. Así que me invitó a participar y de ahí empecé a trabajar en este club. Okay. Oye, y llevas 10 años como dirigente, digamos, como presidente de la rama de fútbol, más o menos. Sí. Yeah. Ahora las fechas se pierden un poco ya uno con los años, yeah, se empieza a olvidar, claro, las cosas, pero calculando más o menos eso. Vinculado. Oiga, Dante, como buen dirigente, una de las obras más importantes fue la construcción del gimnasio, me imagino, de la gente del Club Deportivo Sokol, ¿no? Sí, bueno, eso es, respondió a un anhelo en todo caso. En una época que era difícil, a ver, ¿por qué? Porque nosotros, era una época en que estábamos, en el caso a mí me tocó, llegué como jugador hace casi 35 años atrás a la institución. Y había un terreno que hoy día, bueno, creo que se puede decir, donde está actualmente lo que es Cofrima, ¿cierto? Y ahí donde se entrenaba, a duras penas, y estaba este terreno que estaba ahí en Fagnano. Entonces, era una necesidad de tener como un lugar propio, un gimnasio o una sede, ¿cierto? Y iba a través de una directiva de gente que llegó al club, Chayo Jorge, Rafael Brasis, Fernando Ruiz, quien se me escapa, Ibelich, Pepo. Entonces, y llegó, eran gente joven, ¿cierto? Éramos algunos contemporáneo, incluso cuando Jorge también colaboraba en la parte de ese tiempo, al principio fue como directivo del fútbol, ¿cierto? Después ya pasó a ser presidente, ¿cierto? Y miembro de la directiva general. Entonces ellos con ese ímpetu, con esa juventud, se logró, digamos, y aprovechar, digamos, la distancia que había, un terreno, y se logró a través de, bueno, de ciertos temas en que se pudiera construir este ansiado anhelo, ¿cierto? que es actualmente el gimnasio del Club Deportivo Sokol. Y donde, bueno, uno puede, que ustedes igual lo conocen todo eso, ¿cierto? Y estamos hablando de la historia, donde se puede ver y está plasmado justamente eso, para atrás,
la historia de toda la gente, de estos primeros inmigrantes croatas que hicieron grande este club, digamos, deportivo, ¿cierto? Y todas estas, aquellas personas que pasaron y le habían dado gloria deportiva y también de obtención de resultados deportivos, ¿cierto? A través de todos estos más de 100 años. Entonces, bueno, es, yo creo que, aparte de un lugar físico que reúne, que hoy día que va más allá del club, ¿cierto? Porque hoy día se desarrollan actividades que son extra al club, ¿cierto? Llegan colegios, se desarrollan otras actividades deportivas, es algo que está abierto a la comunidad, y un aporte, además que está en el centro de la ciudad, entonces, bueno, eso. Entonces, hay toda una situación ahí, me parece, con ese logro. Pero, yendo más o menos a tu pregunta, bueno, es un anhelo, ¿cierto? Y con una directiva joven, pujante, que hicieron las cosas con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, como bueno, como se hacen estas cosas. Entonces, eso es, pues, ahí, digamos, se refleja una historia y un trabajo, yo diría eso, un trabajo de la gente socolina. O sea, el gimnasio se construye a través de la venta de un terreno, como dice usted, Dante. Hay un tema ahí, que sí, pero sí, no, yo conozco más o menos la historia, pero creo que no, sí, es un tema que no es necesario que lo profundizar, pero es, digamos, un terreno al Zócalo, o sea, te das cuenta y se logró que se construyera. El detalle, digamos, que eso lo maneja la ¿cómo se llama? Está la historia, digamos, de la directiva, que creo que igual no tienen otro mundo, ¿cierto? Pero me parece que lo esencial es que se logró el anhelo, el anhelo de tener una casa, y más que una casa. Y hoy día esa casa está abierta a la comunidad, que yo creo que eso es tremendamente importante. Me parece que eso lo revelan. Y ustedes que conocen, digamos, el club y el gimnasio, y como bien dices tú, en los segundos pisos hay una sala de reunión y de arriba hay un lugar donde están los trofeos, están las fotografías de toda esta gente que construyó en los principios del club. Entonces, es eso, es como una casa, un hogar deportivo, diríamos. Eso es lo que te puedo decir. Guido. Sí, no, me gustaría preguntarle, hacer un poco recuerdo, Alberto, el tiempo que tú partiste, porque yo recuerdo que hubo harta gente ahí que participó. O sea, por parte uno, el Jorge Street, por ejemplo, que un poco para hacer recuerdo, digamos, de la gente que ha participado dentro de la directiva del Zócalo. Me imagino que diría, igual seguramente más adelante le vamos a preguntar seguramente a Dante o a ti mismo de esto, para que tú nos digas quiénes componen hoy día, cómo se compone hoy día la directiva del Zócalo, ¿cierto? Pero en esa época, en la época, digamos, que tú llegaste, había harta gente, digamos, que participó, digamos, del Zócalo. Sí, claro, como tú dices, Guido, bueno, Jorge Street, él estaba antes que yo llegara, así que Jorge Street era el delegado ante la Asociación de Fútbol de Punta Arenas, así que, bueno, estuvo Francisco Bando también, igual trabajando, y anterior igual estuvo también Beto Tapia, estuvo Lalo Martinovich. Fran Oris. Sí, también. También él estuvo con nosotros trabajando en esa época cuando yo estaba. Así que, bueno, han pasado varios dirigentes en la rama de fútbol y todos haciendo su aporte a este club. Sin duda. Oye, Alberto, pero tú llevas 10 años. ¿Cómo ha sido este tiempo que has trabajado tú como presidente? ¿Cómo lo lideras? ¿Cómo te sientes tú en el cargo? Porque ya 10 años, igual es harto tiempo. Me imagino que te gusta, digamos, estar ahí trabajando y apoyando, digamos, haciendo, agregando, digamos, lo tuyo en lo que es esa parte, digamos, de la dirigencia. Sí, claro. Por supuesto que sí. Yo lo hago con mucho, mucho agrado. A verte que me gusta mucho, mucho el fútbol, así que yo trabajo igual con los chicos ahí los días que entrenan, yo no falto a los entrenamientos, estoy ahí con el cuerpo técnico, todos los días que se entrena, estoy en todos los partidos, fines de semana, también voy a ver a las series inferiores,
Pero una cosa, es una pasión, una cosa que a uno le gusta mucho. Bueno, en este tiempo que yo he estado, hemos tenido hartos cambios, hemos logrado muchas cosas en lo deportivo. Sin más, lo último, salir vicecampeón en el Zonal Sur, que estuvimos ahí a un minuto de, sí, de salir campeones. Y bueno, nosotros igual como club siempre nos hemos preocupado, independiente de que sea un buen jugador, que sea un buen jugador de fútbol, que sea una buena persona. Es decir, nosotros siempre nos hemos preocupado de eso, tener a la gente que esté grato en el club, que no sea una obligación. Y tratamos de ayudar también, es decir, también ayudamos a nuestros jugadores en todas las cosas que nosotros como dirigentes podemos. Oiga, don Beto, ¿tienen alguna frase que lo identifique al Club Deportivo Sokol, como muchos clubes lo tienen? ¿Algún lema, alguna frase que caracterice al Sokol ahí, o no? No, Andrés siempre, Maquinita Brás, siempre ahí tenía su frase esa, Simiri Sokole, cuando eran las celebraciones y nos reíamos harto con eso. Oiga, estamos conversando con don Beto Maldonado, presidente de la rama del Club Deportivo Sokol, y Dante Leiva, dirigente también del Club Deportivo Sokol. Yo le estaba preguntando al gimnasio, Dante, la cual comparto plenamente, yo creo que la gente está más que clara que el Sokol, lo que es el gimnasio, es una casa para no solamente para el Club Deportivo Sokol, sino que para la comunidad en general, porque o sea, han hecho muchas actividades deportivas ahí, tanto la gente que lo quiera arrendar, que lo quiera ocupar, y la gente estudiantil. Pero tuvo un tiempo parado las construcciones, Dante, del Club Deportivo Sokol. ¿A qué se dio ese motivo? Que estuvo harto tiempo. Yo le hago esta pregunta porque, mire, para poder conversar con usted, le voy a ser sincero, recurriría a personas que saben la historia del Club Deportivo Sokol. Conversé con don Pato Águila, que es mi colega, y él me hizo una serie de preguntas para que yo pueda conversar respecto a la historia, porque uno no sabe la historia muchas veces de los clubes. Entonces él me dijo, hazle estas preguntas a la gente del Club Deportivo Sokol para que ellos den a conocer, y él dice que él sabe muchas cosas de todos los clubes de Punta Arenas, y por eso me decía, pregúntale por qué estuvo detenida la construcción del Club Deportivo Sokol, del gimnasio en sí. A ver si mira, yo lo único que te puedo decir, sí te escucho, mira Héctor, lo que pasa es que lo único que te puedo decir, porque en esa época, desde mi perspectiva, o sea, no sin ánimo de histórico ni nada por el estilo, pero por la experiencia en ese tiempo, que yo era jugador, era parte del plantel de fútbol, y vuelvo a reiterar, nosotros entrenábamos un pedazo de terreno que estaba ahí cerca de Frima, y de vez en cuando llamaban a directivos o directores de la rama de fútbol o al entrenador, ¿cierto?, que eran de ese momento, y tenían unas reuniones y nos decían que iban a hablar al club y que estaban viendo el tema del famoso, que iban a hacer una cancha o un tema de... Y el tema del gimnasio y todo eso, estoy hablando de la época de 1985, 87, 88, más o menos, ¿te das cuenta? Y esto, como a lo mejor, ¿cómo se llama? Águila, el de tener más información respecto a eso, pero nosotros, en cuanto a la información así de primera fuente, no te podría decir, pero también había que reconocer que en esa época no era fácil tampoco. Y no es fácil hoy día de poder solventar ciertos costos que significan construcciones emblemáticas, sean de cancha, sean de gimnasio, ¿me entiendes? Entonces, pueden haber habido dimes y diretes, pueden haber cosas que estaban de acuerdo, qué sé yo. No te sabría dar una respuesta totalmente cabal respecto a eso, pero lo único que te puedo decir es que era una necesidad sentida. Ahora, llegar y profundizar en un tema más histórico respecto a ese momento en que se tuvo. Yo lo único que sabía, sí, que había un terreno y se llevaba mucho tiempo con la pretensión de hacer algo. Y lo que sí puedo recalcar que, bueno, una directiva, y como te digo, reitero, de gente joven que llegó y hizo
o les tocó en ese momento histórico de, o de aprovechar las posibilidades o de hacer ciertas cosas para que ese anhelo se pueda cumplir. En ese tiempo yo tenía más o menos 25, 26, 27 años, más o menos, estoy hablando, y como te dije, era parte de un plantel, digamos, que además que era reducido y con muchas limitaciones, te lo puedo decir, muchas limitaciones, como así es, como eran muchos clubes, pero limitaciones eran importantes, y que la mayoría de los clubes de Punta Arenas las tenían. Entonces, no eran épocas tal vez en que algunas aspiraciones o sueños eran muy fáciles de cumplir. Me parece que va por ahí, más allá de razones que tal vez pueden llegar de mucho antes, pues, que yo no la desconozco en todo caso, ¿cierto? Así que es eso en realidad. Oiga, don Beto, ¿cuántas series tiene el Club Deportivo Soccer, la parte de las adultas, series inferiores? Porque el Club Deportivo Soccer, la rama de fútbol, tiene varias series y trabajan bastante bien, como usted lo decía, la pregunta que le hacía Guido recién. Sí, tenemos de cuarta, tercera, segunda, primera, juvenil y adulto, más el femenino. ¿Y senior? La agrupación también, se me había olvidado. También tenemos ahí, tenemos dos o tres series. Don Beto, presidente de la rama de fútbol del Club Deportivo Sócol, y don Dante, dirigente. A ver si nos escucha, don Beto. Sí. Sí. Oiga, don Beto, ¿cuántas lo que están haciendo? Bueno, ahora todos los clubes lo están haciendo, del fútbol amateur en Punta Arenas, la cual es digno destacar cuando uno va al norte, de que la mayoría de profesores son profesores de educación física, son chicos que llegan al primer equipo, que de una otra forma están demostrando sus conocimientos, le están entregando esa capacitación a los niños de la serie inferior, y es por eso que el Sokol ha sacado buenos jugadores en los últimos tiempos a subir al primer equipo, ¿eh? Sí, desde un tiempo hacia atrás hemos estado trabajando con profesores de educación física y preparadores físicos también, preparador de arquero, así que todo esto para que tengamos un buen semillero, cosa que cuando se le dé la oportunidad de debutar y estar en el primer equipo, nosotros contentos que lleguen 4, 5, 6 jugadores a lo que estamos haciendo hoy día, más o menos. En ese número estamos, unos 6 jugadores que están llegando al primer equipo, que vienen de nuestra cantera. Guido. Sí, no, un poco hablar con Dante. Dante, bueno, él igual fue jugador del Sokol, Dante fue presidente también de la rama de fútbol. Y después, como tú decías, hay un lapso de tiempo que bueno, por motivos seguramente de trabajo, Dante no pudo continuar, digamos, se alejó un poco de la institución, pero Dante claramente es un tipo que vibra con el fútbol. Tú lo dijiste delante igual, Héctor. ¿Cómo ves tú hoy día, Dante, hoy día en esta vuelta? ¿Cómo ves tú hoy día al Sokol? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves más maduro? ¿Cómo ves tú, digamos, porque igual son épocas distintas? Nosotros, imagínate, ustedes asumieron el año, no sé, el año 90 y algo, me imagino que llevan con el Sokol, ¿cierto? O antes, hoy día distinto al Sokol, me da la impresión. Sí, sí. Entre comillas, estuve 3, casi 4 años, estuve como un poco alejado, 3 años y medio, casi 4, digamos, muy directamente por cerca del club, digamos. Más que nada por temas de trabajo, etc. Es un cambio. Hay un cambio, te digo, de la época en que cuando yo llegué, ¿cierto? Y fue Max Fleury que me sacó la firma, yo había sido jugador del Victoria y llegué al Club Deportivo Sokol y me quedé por un tema de arraigo, de amistad y todo eso, y fue pasando el tiempo y bueno, directivo, ayudante técnico, algunas veces técnico suplente y cosas así. Y como dices tú, en algún momento también fui presidente de Rama. No, hoy día se puede decir que hay una madurez. Igual ha pasado el tiempo para todos nosotros. Se ha avanzado, el club se ha desarrollado. Lo que la mención especial que ha hecho Héctor, digamos, al tema y la importancia al tema del gimnasio,
también me parece que ha sido un elemento sumamente importante para el desarrollo del club como imagen, ¿cierto? Una manera de concentrar las actividades deportivas también, y eso ayuda un montón, ¿cierto? El hecho que gente joven, así como con Beto nos conocíamos incluso de la época de trabajo, antes cuando éramos unos jóvenes, todavía más jóvenes, entonces vivía y él en impuestos internos, entonces, bueno, estaba Lalo, Jorge, la gente que se nombró, entonces era como una camada, más encima estaba Jorge, más Jorge Mijovil, estamos hablando, entonces por otro sector que el básquetbol, el automovilismo, entonces se juntó un grupo de gente con ganas de estar con el club, de sentirlo, de más que nada eso, sentirlo, y empezar a caminar, pero yo también tomo como un hito, ¿cierto? Lo que ha tocado el tema de Héctor, que es el gimnasio, creo que ha sido sumamente importante como para encauzar ese tipo de cosas. A su vez, hablando del tema del fútbol, hoy día, bueno, el trabajo de toda la gente que está ahí, que ha estado en la rama de fútbol, el trabajo incondicional de Beto, de Pancho Bando, de Jorge Alvarado, de Lucho, en fin, de un montón de gente, la gente que ha estado con nosotros, directores técnicos como tú, Guido, que jugadores, director técnico, Julio Bando, ¿cierto? Gente que tenemos la camiseta más o menos puesta, no, la tenemos nosotros, ¿cierto? Y con ganas de trabajar. Y ahí entonces hay una juventud y una madurez, también hemos aprendido en los procesos, en la manera de desarrollarnos, hoy día creo, como dices tú, está muy maduro, está muy bien planteado, creo el tema de la rama de fútbol, bien delimitado, hoy hay un proceso que me parece bien también como corolario de mucho tiempo que se viene haciendo, creo yo, la cosa en buena manera en cuanto a la competitividad y el desarrollo de lo que es el fútbol, más que del hecho de obtener y ganar el campeonato. Nosotros como club, en la parte del fútbol, no somos un club que ganamos todos los años campeonatos, eso es así, ¿cierto? Pero siempre estamos compitiendo, pero en la parte de lo que son las divisiones menores, escuelas de fútbol, eso creo que se está trabajando bien y se ha desarrollado de buena manera, por supuesto con mucho esfuerzo de mucha gente. Y creo que, como digo, marco el hecho que hay un lugar donde sirve reunión y que sirve como una visión de club, que es el gimnasio, más el trabajo de mucha gente que lleva años en esto. Entonces, se va juntando una serie de energías y fuerzas que logran que hoy día se estén como en un buen pie deportivo. Oiga, Beto, preguntarle a usted, ¿hay buena comunicación entre el fútbol y las otras disciplinas deportivas del Club Deportivo Soccer? Sí, siempre han existido, sobre todo con la gente del básquetbol, que somos los mayoritarios en esto, hoy día en el Club Deportivo Soccer, siempre hemos tenido buenas relaciones, hemos hecho trabajos en conjunto. Ahora, hace un tiempito atrás, hicimos algunas canastas junto con la gente del básquetbol para ayudar a familias, de niños de nuestro club. Así que siempre bien unidos y siempre trabajamos todos en conjunto. ¿Son las dos disciplinas que están más activas en este momento del Club Deportivo Soccer o son las que más masivamente? Masivamente. ¿Sí? Ah, ya. Sí, Oiga, Dante, hace 50 años atrás el campeonato de básquetbol era lo más fuerte que había en la región de Magallanes. Y el básquetbol socolino representó a Chile prácticamente en un campeonato. Perdón, representó a la región en un campeonato y se coronó campeón de Chile. Me imagino que usted, más que satisfecho, ese es el logro más importante que ha tenido el Club Deportivo Soccer, aparte de las disciplinas, aparte del fútbol, aparte de lo que es el básquetbol femenino, lo que es el automovilismo, el ciclismo.
Sí, como si tú lo dices nacional, podríamos decir eso. Y entiendo también que hay un campeón de Chile en ciclismo que es Antonio Brasi, si mal me parece. Pero bueno, esa parte, como dice, es de la historia cuando yo llegué. Y relacionado con el básquetbol, tuve, creo que tuvimos, no sé, varios acá, nos podemos acordar de la época de los 80 y los 90 del básquetbol. Punta Arenas, y que uno de los líderes era el Club Deportivo Soccer Croata, y que se jugó con equipos que eran en esa época de Di Mayor, o venían equipos de Argentina, y acá, bueno, muchos de ellos perdían, digamos, se ganaban, digamos, con un gimnasio que era lleno y todo. Entonces, hay un arraigo basquetbolístico que, bueno, en los últimos años se ha perdido, digamos, no por el club, sino que por un auto en general, en realidad, ¿cierto? Que no tiene esa masividad y no tiene esa historia que tú estás diciendo en la actualidad. Hay un fenómeno, digamos, que está ocurriendo y que está ocurriendo con muchas disciplinas deportivas. Pero sí, lo tenemos que decir como un logro, tal vez más importante a nivel nacional, justamente el tema del básquet. Tal vez nosotros, un poquito con una pequeña aspiración, nos hicimos una pequeña ilusión, a lo mejor podríamos haber llegado el año pasado, digamos, a una final tal vez nacional, ¿cierto? No se dio porque, bueno, la final Serán Sur no la perdimos, ¿ya? Y no se nos dio la oportunidad, tal vez, a lo mejor, quién sabe, el próximo año podríamos llegar a un hito como ese, que sería un objetivo, digamos, más que nada, pero nada del otro mundo, pero una cosa que sí que se podría, o que algunos lo hemos pensado, que nos gustaría, ¿te das cuenta? Pero como bien dices tú, históricamente podemos decir que si lo vamos como un hecho histórico, sí, lo del básquetbol. Y lo del básquetbol en los 80 y 90, que se presentaban acá a la región, venían equipos profesionales, ¿cierto? Y un equipo amateur, que era amateur, bueno, con algunos refuerzos. Competía a gran nivel y dio una jornada basquetbolística que en lo personal yo me recuerdo, o sea, lo disfruté mucho igual, eso. Alberto, quería preguntarte por el tema. Sí, quería preguntar a Alberto por el. Hay campeonatos que ustedes hay que un día hacer el Socol, ¿cierto? Relacionado con alguien importante, como un poco destacando, digamos, el paso, digamos, de estos grandes, a lo mejor, deportistas que han pasado por el Socol o dirigentes. ¿Eso se sigue haciendo, Alberto? Sí, ¿Voy contando un poco de eso? eso se hace una vez al año. Para las vacaciones, por lo general lo hacemos en las vacaciones de invierno. Bueno, este año por toda la pandemia no se pudo. Siempre se hacen estos campeonatos de futsal y se invitan a gente de otros lados, de Argentina y han venido de otros lados de Chile también. Y sí, es un bonito campeonato. Bueno, ahí el que maneja todo el tema y está metido en todo esto es Jorge Alvarado. ¿Ah? Él es nuestro coordinador de las series inferiores, así que él maneja todo esto y siempre se busca un nombre. Se proponen una terna y después la directiva elige la persona idónea y con ese nombre va el campeonato. Y se invita a la persona, bueno, se Sí, imagino que claro. se invita y se le hace algún reconocimiento, ¿no? Sí, la persona va. Por ejemplo, el último, si no me equivoco, fue Beto Tapia. El último campeonato que hicimos. Así que él estuvo ahí con su familia, está la ceremonia, está la inauguración, están los partidos. Después se le entrega un galván o se le entrega un cuadro con la camiseta de Sokol. Y se le da las gracias por todos los años que esta gente ha estado en el club, tanto como jugadores como dirigentes. Oiga, Beto, respecto a esa situación que usted comenta, de esos lindos campeonatos que organizan ustedes ahí en el gimnasio suyo, de destacar, reconocer a un dirigente, un exjugador que marcó la historia del Club Deportivo Socorro, he tenido la suerte de estar en varias ocasiones, y en la cual es bonito porque la persona que se le rinde el homenaje en vida se emociona,
se emociona porque ellos no lo pueden creer que después de tanto tiempo el Club Deportivo le haga un campeonato en nombre suyo y que hayan tantos niños. Yo me ha tocado entrevistar a varios deportistas que escribieron la historia del Zócalo en esos campeonatos, o dirigentes que se han emocionado, han estado con toda la familia, van con la señora, con los nietos, y como dice usted, después de, al término del campeonato se le entrega un reconocimiento, ya sea un galvano y la camiseta, lo más importante, y lo más bonito es el aplauso que sigue del respetable público que va a ver ese campeonato, ¿eh? Sí, como tú lo dices, efectivamente así. Yo creo que bueno, es bueno hacer esto y ojalá fuera en vida. Por lo general siempre es en vida nosotros, salvo, si no me equivoco, el nombre que llevaba de nuestro gran amigo Jorge Hernández, él igual, pero él había fallecido. Pero el resto casi todos lo hemos hecho en vida y es un homenaje para ellos porque le han dado tantos años a este club, defender sus colores y también a los dirigentes, no solamente a la gente que ha jugado por este club, sino que también a la gente que trabaja en este club, que hoy día cada vez somos menos porque... No todos están interesados en integrar comisiones, ramas y todo, pero nosotros somos pocos, pero tratamos de hacer las cosas bien y sacar este club adelante en todos los logros que se pueda, sobre todo los logros deportivos, y también aporte a la comunidad y tratamos de ayudar a nuestros jugadores. Tratamos de estar con ellos, integramos muy bien a la familia, lo otro importante que hoy día estamos haciendo, que una cosa que nos hacía, que era una premiación a fin de año de todas las series, de la cuarta infantil hasta la adulta, de la rama de fútbol, premiar a todos estos chicos e invitar a toda la familia, y estaban con su papá, con su mamá, con su hermana, con su hermano, y ahí le rendimos un homenaje. Ahí igual Jorge Alvarado está bien metido en ese tema, Pancho Bando igual nos ayuda, Luis Alvarado, que otra persona igual que siempre está ahí con nosotros para todo. Así que hemos tratado de hacer las cosas bien y yo creo que estamos logrando esto y seguir con esto, seguir adelante y que este club siga con todos los éxitos que hoy tiene, y ojalá vengan muchos más. Para ya ir conversando un par de minutos más ya de lleno con lo que es el fútbol del primer equipo, el Club Deportivo Zócalo, quiero hacerle otra pregunta a mi buen amigo Dante. Dante, bueno, el Club Deportivo Zócalo de un tiempo a esta parte siempre está viajando con las series inferiores por invitación, por proyecto, a distintos campeonatos fuera de la región. Pero todos sabemos por la situación que estamos viviendo, que ya lo mencionaba don Beto Maldonado hace un par de minutos atrás, por la pandemia que está afectando a todo el mundo. No se pueden postular proyectos, no se puede viajar. ¿Y para qué decirlo para el 2021? Están prácticamente todas suspendidas las actividades deportivas. A nuestro ritmo, por lo menos llamémoslo así. Y el gimnasio genera recursos también con los arriendos que habíamos dicho, y también por la situación se ha complicado un poquito también lo que va a ser la participación de las series inferiores fuera de la región. Me imagino que los niños ya están esperando, es ansioso de viajar los veranos al norte del país por los proyectos. ¿Cómo lo van a hacer, Dante, para poder financiar parte de lo que es el gimnasio? Porque tengo entendido que hay un administrador, gente que trabaja. Hay también problemas por la situación que se está viendo, ¿no? Mira, ahí el tema presupuestario no voy a ingresar mucho yo, ¿no? O sea, pero ¿qué te puedo decir? A través del sentido común, lo que tú dices, o sea, no hay actividades que no se van a poder desarrollar, no solamente nosotros, y que es un tema y que es un problema no solamente para nuestro club, sino que para muchos clubes que tienen este tipo de ramas de deportivas, ¿cierto? Y que tienen que soportar el gasto. El club de todas maneras igual tiene un tema de socio, tiene una, yo imagino, alguna manera de poder sobrellevar esto, ¿cierto? Pero no estamos ajenos
a las dificultades que se vienen, o sea, y que ya están, ¿te das cuenta? Como tú bien, muy bien dices, hoy día, claro, se a través de, justamente conversábamos a través del gimnasio, que es una fuente de ingreso para el club, ¿cierto? Y no va a haber actividades, claro, es como de lógica, es como pensar en un negocio, ¿cierto? Chiquitito de barrio, de mediano, lo que sea. Es una situación que no es ajeno a una realidad social. El mundo deportivo, es más, el mundo deportivo amateur, va a sufrir estos problemas, ¿no? y todos, o sea, yo creo que eso es, salvo aquellos en que tengan algún, no sé si la palabra es un colchón, pero un respaldo importante, ¿cierto? Pero va a haber que ir adaptándose, y como no solamente las actividades deportivas, muchas cosas hay que subsistir, ¿cierto? Salir adelante y sacar las cosas adelante. Ahora, competencias, como tú bien dices, digamos cercanas, a mediano plazo, muy difícil que tengamos, ¿cierto? Y que es un incentivo para, sobre todo para la parte amateur, ¿cierto? Porque el joven, el niño, la familia, en el caso de los niños que acompañan a sus hijos en materia deportiva, la motivación, aparte de un desarrollo, ya sea deportivo, también está en la competencia, ¿cierto? El estar. Entonces, bueno, hay un tema que tú también comprenderás. Nosotros, yo soy directivo hoy día de la rama de fútbol. Nosotros, a mi amigo Beto no lo veía hace un montón de tiempo, digamos, ni siquiera de esta manera. Entonces nos comunicamos WhatsApp y todo eso, y no sé, la gente no se junta, ¿no? Las directivas no se juntan, ¿cierto? Pero bueno, el club igual tiene, como estamos hablando de la historia de un club importante de la región. A mí me parece que el club va a salir adelante, ¿cierto? De alguna manera, de todas maneras, entonces nos arreglaremos, eso está claro. Pero el tema que tú tocas es un tema que hay que considerar, ¿cierto? Sí. Y que no solamente a nosotros, le va a suceder al mundo amateur, el deportivo. Para que hablar del mundo social, pero bueno, hoy día nos convoca el deporte. Y hay una complicación cierta, como dices tú. Eso es. Vamos a ir al tiro a lo que es el fútbol del primer equipo, el Club Deportivo Socol, que me imagino que muchos deportistas, mucha de la gente del Socol lo está esperando, y es por eso que tenemos a su presidente. Agradecerle también a Dante Leiva de que haya contestado todas las preguntas, que sin tabú, también don Beto Maldonado, una buena conversación. Yo lo considero, aquí para dejar claro, Guido, ya sabes, aquí hemos estado haciendo este programa hace prácticamente al mes, que después se armó esta cuestión de la pandemia, no hemos parado, martes y jueves. En general, los días martes lo estoy haciendo con mi buen amigo también, otro buen amigo, Luis Alberto Zúñiga, y los días jueves estamos con mi buen amigo Guido Vera, porque ahí ya más de farándula, el día jueves más de farándula, donde los jugadores cuentan alguna historia, buenas historias que ustedes pueden ver por las redes sociales. Ahí el caso de Jorge Alvarado, del Casa Talento, un accidente que le ocurrió allá en Concón, de Luisito Alvarado, que nos reíamos toda la noche ese día con Guido Vera, pero fue un accidente bastante grande, pero ahora lo cuentan como talla. Pero hoy día estamos conversando con dos grandes invitados, como es siempre. Hoy día vamos a conversar el tiro de fútbol del primer equipo. Guido, me gustaría que usted le haga las preguntas. Después yo le voy a hacer algunas preguntas también tanto a Dante como Beto en la parte futbolística del primer equipo. Sí, bueno, la verdad las cosas que algo pregunté delante, pero me gustaría que el Beto hoy día un poco nos diga cómo es hoy día el camarín del fútbol, cómo hay diferencias, cómo se motiva hoy día el jugador de fútbol, digamos, en el Sokol. Porque imagino que es distinto al jugador, digamos, de otra época, de hace 10 años atrás, no sé. Sí, ya por lo menos es harto diferente. Yo viví varios planteles complicados también. No, no está complicado, pero planteles difíciles, que sus mañas y todo. Pero hoy día los chicos son otra cosa. Bueno, ahí tenemos que agradecer también a nuestro DT y a nuestros dos DT que tenemos, que es Pato Jutrunic y Luis
Luchito Aguilar, que ellos también motivan ahí y ayudan harto a estos chicos a madurar y salir adelante como futbolistas. Pero son épocas distintas. Hace un rato antes igual se acordaba, nosotros teníamos antiguamente, bueno, cuando tú estabas Guido, cuando estabas tú, Dante, igual planteles de 15, 16 jugadores, no éramos más. Hoy día tenemos un plantel entre juveniles y adultos de 30 jugadores. Entonces las épocas han cambiado, han salido hartos futbolistas hoy día y lo más importante nosotros es que la gente esté contenta en nuestro club, que lo haga con agrado, que lo haga con felicidad. No tenerlos obligados, ¿no? Nosotros no es la idea esa, es la idea que ellos se sientan a gusto y cada uno ahí con sus armas y que cada uno luche para ser titular y eso. Dante, usted llegó al Club Deportivo Sokol, no, eso no lo tenía en mi carpeta, no, me faltó más investigar, ¿eh? Se me cayó mi informante idea. No lo tenía entendido que usted había llegado como jugador al Club Deportivo Sokol. Yo pensaba que usted, si no me equivoco, usted practicó o sigue practicando artes marciales. Eso sí yo lo tengo entendido, ¿no? Pero de futbolista no lo veía por dónde, Dante. Bueno, ahí futbolista igual era karateka, como futbolista era karateka. Y karateka, las dos cosas. Por eso le digo, o sea, yo lo he visto en esa faceta, ¿eh? Como hombre de artes marciales, pero futbolista, y se me cayó mi informante. No sé si me equivoco. No sé si me equivoco, amigo Dante, o no. Ay, sí, don Héctor, sí, don Héctor. A ver, sí, llegué. Yo jugué fútbol en Victoria, después pasé al fútbol. Y más o menos otros 31, porque el tema de los tendones. Y después me quedé como directivo en el club y bueno, con todas las acciones que hice. Jugaba bastante baby, con Julio, con Sandro, etcétera, ¿no? Sí, estuve muy participativo. Era más bien, ¿cómo se puede decir? un tipo de fuerza, eso es. Ya, ok. Y después con. Ganamos un campeonato regional, Dante, ¿te acuerdas? En baby fútbol. En baby fútbol. Sí, Natalia. Ganamos un campeonato nacional y nos fuimos con un nacional a Chiloé. Sí. Entonces, bueno, nos conocemos. No sigan bien, mejor, no sigan. Hay mucha historia y todo eso. ¿Tiene buena historia? Y tú, bueno, tú estás averiguando y si tú quedarías, sí, muchos años, como 6, 7 años. Y algunas veces sí, como que vuelvo un poco porque cuesta más, porque igual ya los 60 años estamos ahí. Y eso sí, es una pasión igual, ¿eh? Yo cuando me iba a dedicar al fútbol, estaba porque había practicado en una escuela antigua acá en Punta Arenas, cuando llegué a Punta Arenas otra vez de vuelta, y estaba entre eso y el fútbol, pero en el fútbol estaba un grupo de amigos, y que son amigos de toda la vida, entonces, y me decidí a practicar el fútbol, o sea, de todas maneras. O tratar de practicarlo, digamos, vamos a hacerlo así. Y lo otro, una cosa que me acompaña, que hoy día ya no lo practico en una época competitivamente, sí, competitivamente, fue campeonato y todo eso. Y hoy día no, pero eso siempre queda, no se olvida porque, bueno, hay una mecánica y algunas veces vuelvo otra vez a las artes marciales, pero ya serán 3-4 años que no, como metódicamente no estoy. ¿Te das cuenta? Pero sí, harto tiempo estuve en eso. Pero Héctor, acucioso, don Héctor. Buenas, todas las averiguaciones, estuvo bien ahí. Lo que pasa es que le faltó averiguar por el vendedor de libros que tuvimos ahí en Chiloé. Sí, hay bibliotecario en. Tengo varias cositas que preguntarle, ¿eh? Tengo varias cositas que preguntarle. No se preocupe, don Beto, van a ir varias preguntas que le vamos a hacer, ¿eh? Oiga, por ahí Marcelino Vidal le envía saludos a don Beto Maldonado. Dice, fue quien me llevó al Club Deportivo Sokol. Siempre preocupado del primer equipo y de todas las series inferiores. Marcelino Vidal. Luisito Alvarado también le envió un saludo a los dos grandes, ¿eh? Dice, a los dos grandes amigos. Y a Guido también. Y también, por supuesto, la Fernanda Andrade, la mamá de Oscarito Ulloa, por venir, también le envía un saludo
le desea feliz aniversario al Club Deportivo Sokol. También Claudio Rogel, presidente del Club Deportivo San Felipe, que estuvo en el Club Deportivo Sokol, también le envía un saludo a usted, Beto, y también a Dante y a Guido, y dice feliz aniversario al Club Deportivo Sokol. O sea, muchos saludos están llegando a través de las sociales. Y también yo le iba a preguntar, Beto, bueno, de tantas, bueno, ya que cosas de humor, yo me acuerdo de una aventura, usted mencionó a Natalia, pues aquí me hicieron recordar Natalia, una final regional de clubes campeones, pero no voy a dar el nombre. Ahí vi a mi amigo, no sé si andaba mi amigo Dante, andaba Don Beto, no sé, pero sí andaba Guido en ese, allá, en un regional, está Cosal, Boris y Servisalud. Allá en Esmeralda, parece, fue en Natalia, donde todavía algunos se recuerdan de la gente del Club Deportivo Sokol, cosas que pasaron, como dice Don Beto, pero son códigos de camarina. Oye, Don Beto, el Club Deportivo Sokol, no sé si lo quiere contestar Don Beto, pero fueron códigos de camarines que quedan ahí, les recuerdo, se quedan en el recuerdo, me acuerdo haber conocido algunos personajes del Club Deportivo Sokol en aquel entonces. Oye, Don Beto, usted lleva años en el Club Deportivo Sokol, lleva años, y como dice usted, es feo hacer las comparaciones, pero yo siempre me gusta comparar porque llevo años en esta cuestión de las transmisiones deportivas, soy la persona que busca la formación a los camarines, y yo lo vengo diciendo hace rato en este programa, que antes, por ejemplo, cuando jugaba el Sokol contra Cosal, llegaba el director técnico Cosal, preguntaba, ¿está Julio Bando, está Sandro, está el final Joey Hernández en la titularidad? ¿Estaba Radomir? Había preocupación del equipo. Lo mismo preguntaba el director técnico, me preguntaba, me decía, oye, chécame la formación del Prat, está el Pollo Mancilla, está Freddy y Caibul, había preocupación, pero ahora uno va a buscar la formación sin desmerecer, da lo mismo la situación de los directores técnicos, quién está al frente, o sea, y siendo que hay buena calidad de jugador, pero antes había mucho respeto de un equipo a otro, Claro, que era diferente. Yo pienso que el fútbol de antes era diferente al fútbol de hoy día, ¿no? Yo creo que antiguamente se respetaba mucho el nombre del jugador, ¿no? La trayectoria que tenía. Hoy día ya son gente mucho más joven, casi todos son de 20 y 20 algo, sobre 30 no, casi no hay jugadores. Entonces es otro estilo, ¿no? Es otro estilo de gente, es diferente. Pero no por eso son mejores o peores que los jugadores antiguos, ¿eh? Yo creo que hay comparaciones, pero son todos buenos para la pelota, digamos, diría, los jugadores que tenemos. Así que ahí tenemos algunas diferencias con los equipos antiguos, anteriores de Sokol, pero en el fondo siempre esa garra, esa mística siempre ha nacido y siempre se ha llevado, ¿eh? en los planteles de Sokol. Oiga, Don Beto, tiempo atrás se comentaba de que el Sokol ingresaba bien a la Liga de Cuatro, pero le faltaba eso, ¿eh? Que habían jugadores que le faltaba un poco de sangre, de que arrugaban última hora, pero de un tiempo a esta parte el Sokol la lleva, como dicen los lolos, en el fútbol regional, ¿eh? Y es por eso que en los últimos tiempos ha estado peleando la final, ha sido campeón del fútbol regional, ha representado la región, un título que se le quitó, eso también vamos a conversar más adelante, pero se ha perdido eso, y uno que escucha de repente de la entrevista, conversar con el profe Patricio Yudrich, él dice, son niños que hacen caso, son niños sanos, da gusto dirigirlo, entienden bien a la perfección lo que uno quiere. ¿Usted comparte plenamente con eso, Don Beto? Sí, yo creo que hoy día es mucho más, no sé si más fácil, pero es más fácil porque tenía un plantel numeroso, porque antiguamente lo que yo decía es que los planteles eran de 16, 17 jugadores, y seleccionaban algunos o por razones de trabajo no llegaban a jugar, te quedas con un plantel muy corto. Hoy día en los planteles, por lo menos nosotros tenemos un gran plantel, así que podemos armar dos equipos fácilmente. Guido,
Beto, el jugador más veterano en este minuto del Sokol, ¿quién sería? ¿Quién viene siendo? Guido Vera. No. No, hoy día es Negrito Cruz. Ah, ya. Él es el más veterano. Te preguntaba porque hablamos de jugadores y tienes toda la razón, porque yo escuchándote, digamos, como tú haces tu relato, hoy día, por ejemplo, Sokol se le va a un jugador y se le ha ido en reiteradas veces jugadores. Y yo creo que no lo ha sentido Sokol, ¿eh? No lo ha sentido tanto, digamos, sabiendo, digamos, la categoría, por el caso del mismo Nico Gallardo, digamos, que hoy día no está en el club, ¿cierto? Y que anteriormente igual estuvo y después se fue con el Panchito. Yo siento que el Sokol lo ha manejado bien, lo que tú decías, o sea, nadie se le obliga a estar acá, ¿cierto? Y han hecho un trabajo ahí de gente que se ha venido incorporando sobre todo de la cantera, se viene haciendo un trabajo bastante bueno, a lo mejor en las series más abajo, y eso ha permitido de que de alguna manera el club esté desarrollándose de una manera distinta. Yo te preguntaba, y bueno, creo que la pregunta yo siento que era para los dos, en la diferencia hoy día del trato que tienes que tener hoy día con el jugador de fútbol, porque en épocas distintas, en épocas anteriores, ¿cierto? Nosotros nos podían mandar una chuchadita, ¿cierto? Y pasaba piola y las aceptamos y las aguantamos. No sé si hoy día los chicos están en esa onda de decirte, oye, yo le paráis los carros, a lo mejor hoy día un cabro y el cabro va a pescar sus cosas y se va a ir. No sé si el cambio va más o menos así como te lo cuento yo, no sé. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. En algunos casos yo creo que puede ser factible. Porque antiguamente, claro, te echaban una chuchada y tú tomabas atención y corregías, po. Pero hoy día los chicos hay que tratarlos con más cuidado. Nunca nuestros directores técnicos han sido groseros ni tratar mal a un jugador. Pero hoy día con buenas palabras se le dicen las cosas, igual que nosotros como dirigentes, igual tenemos la obligación de hacer cumplir todo lo que ellos proponen para este club, y que si llegaron a este club nosotros tenemos que meternos en el sistema y que vayan a entrenar y que vayan a los partidos y preocupados de ellos igual, pero igual ellos son como más sensibles hoy día los jugadores de fútbol, los jóvenes hoy día son como sensibles, lo que yo decía, entonces hay que tratarlos con más cuidado. De repente igual a alguno se le va a escapar una chuchada y le va a decir igual, pero más de cariño. Oiga, Dante, usted como dirigente, ¿tiene conocimiento si la serie? ¿Sí? No, nada. Yo te preguntaba, Dante, respecto de que tú como buen dirigente del Club Deportivo Sokol, ¿tenés conocimiento, está en razón de que están trabajando las series inferiores a través de sistema Zoom o a través de Skin, haciendo instrucciones sus profesores, o no? ¿O están sin hacer nada? La serie inferior me... No soy yo la persona que tiene que contestar ahí, nuestro presidente Alberto, yo creo que te puedo responder eso. Pero quiero hacer un pequeño, a ver si me puedo, respecto a la pregunta anterior, a ver si me permiten, sí. ¿Cierto? Respecto a la diferencia futbolística, yo creo que hay un cambio. Hay cambios, o sea, y no solamente en el fútbol, sino que también en el básquetbol y otras disciplinas. Yo cuando llegué a Punta Arena, empecé a jugar en Victoria, y llegué a una competencia en que acá en Punta Arena, en esa época de los 80, había muchos jugadores que habían sido campeones de Chile, muchos jugadores que habían jugado la final por Temuco y jugadores de otras partes que se habían quedado en la zona. Entonces el fútbol de acá competitivo, habían dos series, o sea, había primera y segunda división. Había muchos equipos en primera serie acá en la Asociación Punta Arena, con unos jugadores con una calidad, o sea, era y con pocas canchas, ¿eh? Y una cancha de pasto que cuando llovía, pues, y con esos balones era un tema. Y después la siguiente etapa es cuando también viene, o sea, para que no hagamos un contexto, digamos, del fútbol que era muy competitivo. Después llegó Mario, que se había retirado del fútbol, Mario Galindo, venía de Wander,
Nicky, que yo también venía, había estado en San Luis, y ellos llegaron al antiguo Salfa, cosa actual, ¿cierto? Un Rodrigo Blasco, un amigo, ¿cierto?, que llegó también acá y se fue al Club Deportivo Prat, y él me comentó que él pensaba que iba a jugar tranquilamente acá, y cuando empezó a jugar se dio cuenta que tenía que entrenar. Entonces, ese era el contexto del fútbol que teníamos acá. ¿Me entiendes? Yo no estoy hablando. Hoy día hay muchachos que tienen una calidad igual, siempre salen buenos jugadores. Pero había una competitividad que era mayor. O sea, porque tú te podías, si tú eras un juvenil, tenías pocas posibilidades o tenías que esperar tu momento. O sea, tú eras jugador que entraba y salía de banca, tenías que entrenar mucho, mucho, fuertemente para poder, en el momento que te tocaba jugar, responder. Era un tema de competitivo, y que aterrizaban jugadores de y venían a jugar a otras partes. Cuando tú también llegaste a la zona, ¿cierto? Llegaste a jugar a la zona 18 y te das cuenta. O sea, también yo creo que vas a conseguir conmigo en ese aspecto. Entonces, había jugadores mayores, sí, y jugadores con mucho recorrido en el fútbol, ya sea amateur, en segundas divisiones, en primera división, algunos como los que yo te nombré. Entonces, era un fútbol pesado, digámoslo, si hay que decirlo de una manera, con futbolistas que tenían mucha experiencia y que tenían mucho bagaje, digamos, dentro del camarín. Entonces, había camarines que eran, los directores técnicos tenían una personalidad igual, ¿cierto? Muy fuerte. Hoy día, las capacidades igual están a nivel técnico. Nosotros tenemos, afortunadamente, tenemos un muy buen, una parte técnica con tanta experiencia y capacitados como Pato y Lucho, ¿cierto? Gente de fútbol también, y gente de fútbol de esa época. Y claro, me parece que los muchachos hoy día, que no estoy hablando de sus capacidades técnicas, pero no tienen la competencia, en el sentido que no tienen otro jugador que de repente no tienen que les pueda hacer sombra, o sea, ¿me entiendes? Y la competencia hoy día se ha ido jibarizando un poco a 3-4 planteles, y mucha competencia se ha ido achicando, y en otras asociaciones todavía mantienen más equipos y más competitividad, probablemente. El fútbol de antes era muy, muy competitivo, o sea, yo, en rasgos generales. Nosotros, en esa época que te estoy hablando, Sokol, en alguna vez entrábamos a la liguilla, no siempre, muchas veces nos quedamos afuera, pero las liguillas antiguas en la zona punterena eran, no sé, por decir de una manera, voy guardando las proporciones, como semiprofesional la cosa, o sea, de alta calidad futbolística y técnica, ¿ya? Los tiempos han cambiado, hoy día el fútbol igual es de más velocidad y las canchas que tenemos, ¿te das cuenta? Pero a la pregunta que hacía Guido, yo creo que sí, y lo puedo ejemplificar en eso, ¿eh? O sea, y todos nosotros hemos visto ese andar en el fútbol, por lo menos acá en la región, en Punta Arenas, ¿cierto? Así que, bueno, haciendo un aporte, digamos, a la pregunta tuya, Guido. Don Beto, yo le hacía la pregunta, bueno, Dante dijo que usted era para contestar la pregunta que yo le hacía de, ¿está en conocimiento usted como presidente de la rama de fútbol de que las series inferiores estén trabajando por este sistema? Algo estuvieron haciendo, ¿eh? Pero ahí el que coordina todo es Jorge Alvarado, pero yo sé que estuvieron trabajando y estuvieron haciendo algunas cositas ahí por vía Zoom o algo por internet, así que, pero estuvieron haciendo ahí a algunas cosas. Yo quería recalcar un poquito el tema de las giras deportivas que ya hace un par de cuatro, no más de cinco, seis, por ahí, años, se hacen todos los años y quiero destacar el aporte que hacen los papás, ¿no? Los papás de los chicos acá no crean que el club es el que pone todo. Eso es un reconocimiento eterno que le vamos a hacer a ellos, que ellos siempre es preocupado, tanto el papá como la mamá de su hijo, y ellos igual hacen su aporte para que vayamos a estos mini campeonatos nacionales, así que, y hacen un tremendo trabajo con rifa y todo para juntar los dineros para el viaje. El club igual hace su aporte, pero no todo es del club, también
gran parte de ellos. Eso yo quisiera destacar. Oiga, don Beto, Dante, mire, llegó otro gran saludo. Don Nelson Segovia dice: un gran saludo y felicidades al Club Deportivo Sokol. Más que feliz de haber pertenecido a esa familia croata. Feliz aniversario por estos ciento y tantos años que está cumpliendo. Al profe Nelson Segovia. Un maestro. Oiga, cuando yo llegué a la rama de fútbol, nosotros teníamos un solo técnico, que era el finado Muñozito. Teníamos un solo técnico de la cuarta a la juvenil. Y ahí trajimos a nuestro querido amigo Nelson Segovia. Él empezó ahí a trabajar con nosotros. Y de ahí en adelante ya teníamos un técnico por cada serie. Así que un gran saludo para él. Yo quiero compartir las palabras respecto de que dice Dante, de que tiene toda la razón, de que ahora, puedo decir sin desmerecer a los jugadores que hay ahora, en tanto en la Sub-3, en la 18, pero antes había respeto entre mismos compañeros, o sea, había competencia sana, o sea, uno lo ve, una competencia sana, o sea, el caso, habían dos, tres guidos en un puesto, o sea, había que exigirse. Y también había una segunda división en la Asociación de Fútbol de Punta Arenas, donde yo lo he comentado a veces, de que yo hasta el año 90 y tanto, 91, estando acá en Punta Arenas, conocí el estadio fiscal en la Liga de 6, donde se jugaban las Ligas de 6, sábado y día domingo, partían a las 1 de la tarde, terminaban a las 6, a las 7 de la tarde, pero estadio lleno, que las otras asociaciones se apuraban con sus competencias, adelantaban los partidos de la mañana para ir a mirar los partidos al estadio. O sea, tiene razón Dante, de que antes había en una competencia entre mismos compañeros, porque iban todos a entrenar, no habían cancha para hacer la práctica del fútbol, pero era una competencia. Y a eso yo me refiero, de que de estos años que llevo transmitiendo, los equipos rivales le preguntaban a uno, tenía la formación del Club Deportivo Sokol, muéstramela, quiero ver si está Julio, está Niki, está Sandro, está el final Yogi, está Guido. O sea, había preocupación del equipo rival, había preocupación, un respeto. Pero ahora uno busca la formación, le da lo mismo al director técnico del equipo rival a quién va a enfrentar, sin desmerecerlo, por supuesto, pero si hay buenos jugadores de fútbol, bueno. Pero antes había una competencia, incluso yo encontraba que eran más corpulentos, más grandes físicamente los jugadores. O sea, ahora son más chicos a lo mejor, pero también dotados futbolísticamente. Y como dice Dante, también habían jugadores que se habían quedado, que fueron campeones de Chile del 80, jugadores que se habían quedado, llegó don Mario Enrique Galindo, por ahí estaba, por supuesto, el Negro Enrique, otro grande. O sea, había jugadores que dan su nombre para el fútbol más grande, pero sí. Los entrenamientos igual eran distintos. Ojo, claro. Ojo, que los chicos no entrenan como entrenaba, digamos, el futbolista antiguo. Antes se corría, se hacía mucho kilometraje, había. Por eso que de repente físicamente o la contextura del jugador era distinta. Éramos más europeos, digamos, en lo que era físicamente. Entonces, claro, tú veías gente, de hecho, cuando ponías, ibas a trancar, se notaba que había fuerza. Que eran realmente y se notaba que había un trabajo, digamos, dentro de los planteles. En cambio, hoy día los chicos entrenan distinto, ya no se entrena como antes. No sé si estoy equivocado, pero uno va viendo a medida que pasa el tiempo esto. Yo me acuerdo que terminando la etapa de jugador, yo me acuerdo ya había empezado a cambiar el tema del tema de la escalera, de la playa, de todo. Ya eso quedó como en el olvido, ya no se trabaja de esa manera. Out. Así es. Oiga, don Beto, usted le da un harto tiraje a la serie inferior del Club Deportivo Sokol, pero también te menciona de siempre buscar 3-4 jugadores para el primer equipo. Pero también uno se da cuenta que hay jugadores que, bueno, eso se perdió, hay jugadores que no sienten el amor a la camiseta, que llegan por parte económica, por una razón laboral, porque cumplen un año y ya el próximo año se van, pues, se van, ni siquiera. Algunos dan las gracias, no me refiero solamente al Club Deportivo Sokol, sí, me ha tocado saber de varios casos, varios jugadores que llegan, piden algo y a veces están lesionados, no van a entrenar, y usted de la noche a la mañana se entera que el jugador firmó por otro club. Es bastante, bastante falto de criterio del jugador cuando se le ayuda. Han habido casos que han habido instituciones que le han dado en la operación, en la recuperación, en el estudio, y los jugadores ni siquiera reconocen esa situación, ¿eh? Sí, como dices tú,
Yo creo que eso le ha pasado a la mayoría de los clubes. A nosotros pocas veces, ¿eh? Pocas veces no ha sucedido, pero igual no ha sucedido. Pero esos jugadores que vienen por una temporada y después se van, no es lo ideal nuestro, ¿eh? Nosotros cuando traemos un jugador lo queremos tener por un buen tiempo con nosotros, ¿eh? No es que venga 12 meses, cumple los 12 meses y se vaya. Nos faltan algunos, pero esa gente no quiere estar en el club, no le tiene amor a la camiseta, pero el resto todos se han quedado y felices en este club. Oiga, Dante, respecto a todo lo que hemos conversado, prácticamente el Club Deportivo Sokol, yo le preguntaba, no sé si le pregunté a usted o le preguntaba a don Beto antes de la conversación fuera interna, de que el Club Deportivo es Club Deportivo y Club Deportivo Social. ¿La palabra Club Deportivo Social o Club Deportivo no solamente? Club Deportivo Sokol Croata. ¿Y antes era Yugoslavo? No, Club Deportivo Sokol Croata. Club Deportivo Sokol Croata. Oiga, han habido varios cambios, varias modificaciones en la parte reglamentaria, don Beto, del fútbol en general. ¿Ah? Esta cosa de traer jugadores extranjeros, don Beto, de inscribir jugadores extranjeros, ¿le ha traído algún problema a usted? Tuvieron la viveza de inscribir dos grandes jugadores colombianos, como fue el chico Roballo, que tengo entendido que ya está radicado en Puerto Natales, que puede dejar la tienda Socolina, y también a Cristian Alvarado, y me imagino que irán pensando en buscar una solución para el caso Roballo, que ya no vuelva al Socolo, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, estos chicos llegaron ahí por un tema, ahí nos ayudó el papá de Miguel Ruiz, Luis Ruiz, el de Casa Cueva. Y ellos llegaron acá a Punta Arenas, y ahí primero llegó Cristian Alvarado y después llegó Ángel Roballo. Y ellos llegaron y se acercaron a nosotros, y primero los vimos entrenar, tuvieron un tiempo con nosotros, y después ya lo incorporamos al club. Sí, Ángel, como dices tú, yo sé que se fue por tema laboral, se fue a Natales, seguramente ya va a dejar el club, porque no va a estar radicado allá. Es ilógico que él pueda entrenar y venir a jugar solamente, así que seguramente firmará por algún club allá de la Asociación de Última Esperanza. Con respecto al reemplazo, yo creo que nosotros tenemos bastantes jugadores y no estamos preocupados hoy día de traer un jugador de sus características, ya que él es un buen jugador de fútbol, pero tenemos algunos jugadores ahí que vienen de la serie inferior en esos puestos, y también tenemos algunos jugadores que podemos ocupar en esos puestos, ¿eh? Eso va a depender igual de la reunión que tengamos una vez que parta todo lo que es el fútbol, y la reunión que tengamos como la rama con el cuerpo técnico, a ver si ellos necesitan algún jugador especial. Oiga, Dante, usted como dirigente, por aquí me preguntan, me dice, pregúntele al amigo Dante si el Club Deportivo Sokol Punta Arenas tiene alguna relación directa o comunicacionalmente con sus pares en Antofagasta, con el Club Deportivo Sokol de Antofagasta. Entiendo que tienen contacto. No soy yo la persona que tiene el contacto, pero sí hay una relación, el contacto. Entiendo también que se ha tratado de algunas veces hacer algún tema deportivo. Beto me puede ayudar. Creo que tuvimos gente del Sokol de Antofagasta en alguno de estos temas de básquetbol, de las competencias mini. Sí, sí, se han venido. Sí. Sí. Entonces, han venido. Entonces, hay contacto. Hay contacto. Hay una familia igual, Sokolina, hablando de eso justamente, de contacto. Hay una familia socolina que futbolística, ya que hablábamos de la época de nuestros antiguos compañeros y socios. Por ejemplo, un grupo, yo puedo decir con un par de grupos importantes que están por ahí cerca de Puerto Montt, y que cuando fue el tema del Nacional Sur, ¿cierto? En Angol, partieron para allá, Oral Martino, estaba el Sandro, gente que siempre estaba ahí atenta, como Jorge Street, ¿te das cuenta? Entonces,
Hay gente que está desparramada, ya sea por en distintos lugares de Chile. Y eso, bueno. Y con los medios que hay hoy día, justamente como estos, medios tecnológicos y de comunicaciones, hoy día la comunicación se da y es fácil. O sea, y tú lo sabes súper bien eso. Así que, respondiendo a tu pregunta, digamos, hoy día todo esto se da. Oiga, don Beto, usted lo escucho atentamente, usted dice, cuando nos juntemos en reunión ahí le vamos a preguntar a la gente del primer equipo si necesitan. Yo le puedo anticipar que necesita una columna vertebral el Club Deportivo Zocalá. Guido es testigo, por ahí, no sé si Guido estuvo en esa conversación con el profe Patricio Yunes. Dijo, necesitamos un arquero. Un arquero. No fue el arquero. Un arquero, un buen central, un mediocampista y uno que acompañe a Ría Pinar. O sea, necesita cuatro jugadores. Eso es lo que esa es la tarea que tiene don Pato Yutrin, ¿eh? Sí, está pidiendo mucho, está pidiendo mucho ese técnico. Oye, Alberto, coincidiendo con lo que dice el Héctor, igual yo siento que Soco ha estado débil en el tema en el arco, ¿eh? Ha tenido problemas, de hecho, en un campeonato, me recuerdo, bueno, de hecho, un campeonato donde tuvo que, me parece, se lesiona un jugador ahí, un arquero, y tuvo que ingresar otro arquero que no había jugado. Me acuerdo que nosotros transmitimos un chico alto, no me acuerdo que el Héctor no sabía pronunciar el apellido. ¿Cómo fue? Montón de letras. Montón de letras. Montón de letras. Nada más. Maximiliano Van der Tro, ¿cuánto es? Algo así, pero era complicado. El mismo. Oiga, don Beto, bueno, una de las grandes aciertos, como dice usted, don Luisito Ruiz, socolino de lomo a lomo, papá del gran capitán del Kaiser, que lo bautizó allá en Angol, a Miguel Ruiz, le ayudó con las dos inscripciones de los dos colombianos y también de Alex Pinara, un goleador que estuvo en órbita de todos los clubes de Punta Arenas prácticamente esta temporada. Sí, como dices tú, sí, también él, ahí conocieron a Alex, así que ellos igual nos hicieron los contactos y cuando él decidió venirse a Punta Arenas y al tiro los comunicamos con él y lo llevamos a este club. Sí, un gran jugador, Alex, una gran persona también, así que saludos para el Pini Gol. El ángel del gol. Oiga, Dante, don Beto, ahí estuvimos con Guido en esa conversación. Es verdad que cuando el primer equipo Punta Arenas que quiso llegar, nuestro buen amigo Rodrigo Blasco fue el Club Deportivo Sócol, y cuando lo vieron la gente del Sócol en la cancha pensaron que era basquetbolista, que alguien se confundió, dijo, para mí que se confundió este cabrón, es basquetbolista, porque era muy grande, ¿eh? Pregúntale a Elvis Presley, por favor, Héctor. No sé si será verdad o no será. Pero usted estaba en antecedentes de eso, ¿no? Sí, algo se sabía. No estamos tan lejos. Algo supongo después, pero habla con ese Preller. ¿Eh? Oiga, don Beto, antes que le sigamos haciendo aquí un par de preguntas más, porque el tiempo pasa volando, estamos conversando con Dante Leiva, dirigente del Club Deportivo Sócol, y don Beto Maldonado, presidente de la rama del fútbol en 208 años de existencia del Club Deportivo Sócol Croata. Oye, don Beto, el zonal sur de Angol, donde Sócol hizo bien el trabajo, ¿eh? Pero decía recién Dante, mencionaba a alguna gente del Club Deportivo Sócol, pero uno que ha viajado tanto a estos campeonatos nacionales, no solamente llega de el magallánico es magallánico, ¿eh? Porque se olvida de los colores, se olvida quién juega, el equipo rival, se pone la camiseta. Ahí también andaba gente de otros clubes de Punta Arenas que andaba de vacaciones, sabía de que estaba el Club Deportivo Sócol, se olvida los colores y uno, hasta uno mismo, uno se pone la camiseta y no sabe quién, solamente quiere que gane el equipo magallánico. Y así lo vivimos, don Beto, se sufrió. Y yo siempre he comentado, me sorprendió, no por la calidad futbolística, sino porque no lo tenía en mis planes. En ese momento, cuando fui a buscar la formación, en primera instancia iba al arco el argentino Martínez. Y posteriormente, al minuto después, usted me llama, me dice, Héctor, hay cambio en el arco, se lesionó Martínez. Y me quedé con esa sensación hasta el día de día. Yo digo, ¿qué habrá pasado con Martínez? ¿Se habrá lesionado realmente? ¿O fue una visión técnica de don Mario Enrique Galindo de decirle, porque conocía más
a Cruz. Y Cruz hizo un tremendo campeonato, ¿eh? Sí, claro. Lo que pasa ahí, Héctor, que el mono le dice nada, el mono Martínez, él sufrió una lesión. Él llegó lesionado a ese campeonato, ¿eh? Él sufrió una lesión acá jugando por nosotros. Si no me equivoco, fue en el Barrio Sur. Y él trató de... Bueno, lo tratábamos acá, se trató en gallego porque él vivía allá, igual con kinesiólogo y todo, y llegó más o menos justo a tiempo, pero la verdad fue que él, en el precalentamiento, cuando estaban calentando los dos arqueros ahí con el Negro Cruz, él sufrió de nuevo como un tirón y le molestó, y fue bien honesto y fue y habló con el profe en ese tiempo, que fue Mario Galindo. Y le contó, pues, entonces por eso se hizo el cambio, no, nada más que fue por eso. ¿Usted cree que le faltó la cuota de suerte en la final? Porque Sokol comenzó de menos a más en este campeonato Zona Sur, donde la cancha a lo mejor no lo acompañó porque era un rectángulo, juego de muy malas condiciones, donde prácticamente el goleador apareció en todas sus dimensiones, como fue Alex Pinar, la familia de Los Ángeles, iba a apoyar el club deportivo que defendió Alex, iba en cantidades, los compañeros de su equipo allá en Los Ángeles lo iban a acompañar, iban a hacer barra para la gente del club deportivo Sokol. Faltó la fortuna, comenzó mal Sokol porque se lesionó Javier Menz, salió expulsado Panchito Aguilar, se perdió por 2-1, faltó un poquito de suerte también en esa final, don Beto. Sí, nosotros empezamos de menos a más. Primero jugamos con un equipo de Coyhaique, empatamos el primer partido. Después los otros los ganamos. Fuimos muy superiores. Yo creo que lo que tú dices, la cancha afectó mucho. Los chicos no estaban acostumbrados a jugar cancha en pasto. Estamos acostumbrados acá a jugar en sintético. Aparte que la cancha no era muy mala. Una cancha pésima. El último día, ¿te acuerdas, Héctor? Ahí la arreglaron un poco porque yo fui a pelear ahí, a molestar para que le pasen por último un rolo, corten el pasto y ahí quedó un poquito mejor. Y como tú dices, sí, nos faltó un poquito de suerte. Bueno, la lesión de Javier, después la expulsión de... Yo creo que la expulsión no fue legítima. Yo creo que era suficiente una tarjeta amarilla porque no había ningún peligro de gol ni nada, estaba justo en la mitad de la cancha. Así que yo creo que ahí el árbitro se apresuró y con eso nos castigó a nosotros como con 10 jugadores. Nos costó más, fue más difícil. Y hay que decir también que el club que era de Angol, Javier Carrera parece que era, ¿o no? Sí, ¿no? Javier Carrera, exacto. ¿Sí? Ellos eran todos jugadores de afuera, ¿no? Eran todos exfutbolistas, tenían... Todos los jugadores, había uno solo que era de ahí, de Angol, el resto era, lo habían traído todo para este campeonato. Pero eso no son excusas, pero igual agravan, es decir, en el sentido que ahí el arbitraje igual los perjudicó un poquito, nos cobraron muchas cosas que no eran las que deberían cobrarse, fue muy localista, e incluso los arbitrajes anteriores fueron todos buenos. Yo creo que el de la final fue el que... como que marcó el arbitraje ahí en ese campeonato. Y tuvimos la oportunidad y nos faltó ahí un poquito, como dices tú, un poquito de suerte igual y llegar y salir campeones. Oiga, don Beto, sin exagerar, yo siempre le he comentado de que qué significa don Mario Enrique Galindo estar al frente de un club magallánico, una selección de Punta Arenas, porque usted fue testigo de que la gente adulta, la gente que iba a ver los partidos, sabía que estaba don Mario Enrique Galindo, se acercaban como niños a pedirle una foto, sacarse una foto, abrazar a don Mario, hasta el alcalde de la comuna, los mismos jugadores, los equipos rivales. Siempre uno queda con esa sensación que Punta Arenas, la región de Magallanes, el deporte en general, el fútbol, está en deuda con uno grande como es don Mario Enrique Galindo. Bueno, Mario... Para este club así va a ser siempre importante. Nosotros lo tuvimos primero como de técnico, de T, bueno, ahí Guido lo tuvo. Y salimos campeones regionales. La primera vez que salimos campeones regionales fue ese año 94-95 con Mario Galindo. Después fuimos a un nacional, a San Bernardo, con él también. Ahí salimos tercero.
Y Mario siempre una gran persona, un gran tipo. Como tú decías ahí, todos andaban pidiéndole fotos, toda la gente lo veía. Y él se sacaba fotos con todo, muy atento, muy amable. Y cuando supimos la noticia que Pato Jutrunic no podía ir a este campeonato como DT por problemas familiares, la primera persona que nos vino a la mente fue Mario. Así que hablamos con él y él con gusto fue y dirigió y dio todo para que podríamos salir campeones. Así que, escucha, un gran abrazo a Mario y muchos saludos. Y yo creo que Mario siempre lo vamos a tener presente en este club. Bien acompañado con Pancho Dulzura. Sí, claro, ahí estuvimos ahí con Pancho del Sur, simpático el hombre, muy simpático. Harto choripanes, harto anticucho. Oiga, sí, Guido, algunas preguntas para Don Beto y para Dante, porque el tiempo pasa volando en lo que son las comunicaciones. Sí, pasa volando. La verdad, las cosas que igual, más que preguntarle a sobre el club, me gustaría preguntarle a Dante, porque Dante es un tipo que es motivador, así un tipo que tan con mucha energía. No te dio nunca por dirigir así, pero tomar la idea de asumir una dirección técnica, Dante, que siempre como que fuiste a en ayuda nomás, digamos, de alguien o cómo se llama, como interino, se puede decir, ¿no? No te dio por dirigir tú, que tienes aparte esa parte la motivación y no sé, pues a lo mejor futbolísticamente igual tenías el conocimiento. Cabeza tiene. Lo que pasa es como se iban fueron dando las cosas, en realidad, y alguna vez me tocó, ¿cierto? Estar al frente del equipo. Ya sé, por reemplazo, y tú eras jugador junto con Julio. Entonces, por alguna ocasión que algún entrenador había dejado el equipo, pasó como tres oportunidades. Entonces, la primera vez, la juvenil, primera infantil, me tocó también estar por reemplazo y cosas así. Entonces, Jorge, en esa ocasión me preguntó, en ese tiempo, de esa vez, esa fue la primera vez que Jorge Wills, si yo me quería hacer cargo del equipo. Yo le dije, bueno, que no, en ese tiempo no me parecía, porque ustedes todos estaban mis amigos y habían sido mis compañeros, mis amigos de, digamos, de camarín. Y en esa ocasión, bueno, tuvimos que salvar la situación, ¿te acuerdas? Fue una auto más o menos complicada. Le sacamos, hablando de arquero, en una ocasión también, hasta no teníamos arquero, Elvis Pérez se puso el arco, o sea, si no, estábamos súper complicados con la tabla, íbamos para abajo. Entonces, como apoyo, como colaborador siempre, ¿cierto? Como directivo también. Y lo que pasa es que para eso, también en esa época después yo me puse a estudiar en la universidad. Y tú tienes que, yo trabajaba, entonces, si tú te dedicas a esto, y tú lo sabes, porque tú estuviste junto con Julio, estuviste tú, ¿cierto? Le tienes que dar el entrenamiento de la semana 3 veces a la semana, otras veces 2, más el fin de semana. Te tienes que preocupar de ser todo un... Tienes que estar, o sea, eso sí, tienes que estar sí o sí. Y no se dan las condiciones. Primero, en la primera oportunidad, haciendo historia, me tocó alguna vez dirigirlo a ustedes, ¿cierto? Que eran mis amigos y todo, entonces, pues, con todo el respeto y la buena onda, tú sabes que yo soy, como dices tú, energético y tengo un carácter, pero todo bien. Entonces, y no era el momento, porque tampoco podía asumirlo, y después tampoco nunca he tenido el interés, pero el tema hay que hacerlo bien, esa es la situación. Siempre he tenido otras cosas que hacer y me parece que puedo colaborar mejor desde la parte primero directiva, hasta que fui representante ahí como presidente de la rama, después tuve por temas laborales, como digo, casi 3 años y medio, hace casi 4 que no estuvo muy cerca. Y eso, entonces, las veces que aportamos y estamos, y si es como directivo, si es como hincha fiel, como compañero, como todo, vamos a estar. Creo que el año pasado, en esta última etapa, me ha tocado dirigir equipo 7, 8, 9 veces, porque no estuvo Lucho, no estuvo Pato, etcétera. Entonces asumimos la,
esa pequeña responsabilidad. Ahora, lo puedo hacer porque también estaba cerca de plantería, conocía a los jugadores, pero no voy a tomar una responsabilidad así, digamos, aunque fuera un par de partidos, si no tuviera conocimiento de los jugadores. Entonces, bueno, como estaba bien metido en el tema, en estos últimos años lo he podido hacer. Pero no está en mí el objetivo de ser del Club Deportivo Soco. Creo que la parte directiva, colaboradores, si me piden, ahí estaremos, ¿entiendes? Si en algún momento pudo ser, fue antes, no pudo ser porque no estaban los tiempos, yo no estaba en los tiempos y al principio no me consideraba con la experiencia suficiente como para, tal vez es distinto a que tú puedas decir hoy, ¿sabes qué? Tengo un poco de visión de fútbol, y lo otro es que tú hagas cargo de un plantel que tenga que trabajar 3 veces por semana, más el fin de semana y todo eso. Es un tema, hay que hacerlo bien. Y yo estaba en otros momentos. Y hoy día hay gente muy capacitada, amigos míos, compañeros que están en esa función. Tú también has estado Julio, y bueno, todos conversamos. Tú sabes que nuestro camarín es, y ellos se dan cuenta que todos comentamos con toda la confianza del mundo. Oye, estamos, sabes que yo lo conversamos en la semana, damos nuestra apreciación, pero hay una persona que dirige, que es el DT o el cuerpo técnico que está así, ¿no? Y esa parte igual es enriquecedora, ¿te das cuenta? Pero estar en esa función, por así decirlo, con nuestro presidente que está, pero bueno, hay un equipo y que están todas, entonces no nos falta nada, digamos a nivel de rama. Entonces estamos como bien cubiertos, ¿no? Pero a tu pregunta, hoy día no está en mí, digamos, si quieren una recuperación, o un momento me requieren, ¿sabes qué? Pucha, ¿nos puedes cubrir este tema? ¿Puedes ayudarme un poquito, claro? Perfecto, ningún problema. Siempre igual siguiendo las directrices que hay del más o menos del cuerpo técnico ahí en ese momento. O sea, es eso. Y esto, tú lo sabes, Guido, que en el fondo es también en base a experiencia, un poquito que tú conoces a los jugadores, esto, y tantos años que uno ve tanto fútbol, algo podía hacer un poquito para allá, pero no es tampoco mucho, sino que lo que vale es el trabajo que se hace en la semana, ¿te das cuenta? O sea, la gente que está trabajando ahí y se mama los entrenamientos 2, 3, 4 veces cuando empieza la temporada, es la gente que en realidad hace el proceso. Si uno colabora y aparece un par de partidos, es otra cosa, eso es un momento, ¿no? Pero para eso están los cuerpos técnicos que hoy día tenemos, y que me parece que hoy día tenemos un cuerpo técnico que está muy afianzado, que tiene mucha experiencia, y espero que siga bastante tiempo, porque ojalá tratar de hacer que sea un proceso de largo plazo, que siempre se habla de eso, pero si tienen todas las ganas del mundo, que sigan, o sea, das cuenta, porque eso nos hace bien, más allá que de vez en cuando todo, oye, ¿sabes qué? Las cosas no se dieron, man, las cosas se van a dar. ¿Te das cuenta? Esa es mi visión. Pero, respecto a tú lo que preguntaste, pero eso, o sea, no se dieron los momentos en que yo tal vez podía, pero porque tenía otras actividades, eso es. Entonces, y esto hay que hacerlo bien, o sea, hay que dedicarle tiempo, como le diga a Beto, como le diga a Pato, como le da a Lucho, como tú lo has hecho, también la actividad que hace Héctor, que le da tiempo a estos temas. Esto es el fruto de una familia, ¿eh? No es cierto, es como una gran familia, ya sea que esté en este, está en otro. Nos conocemos, nos ubicamos, todos somos amigos, compañeros, etcétera. Entonces, es eso. Sí. ¿Qué más? Oiga, para ir cerrando, o sea, le voy a hacer unas preguntas de humor. Me están llegando acá a don Beto Maldonado. Don Beto, usted está como dirigente cuando llegó Guido al Club Deportivo Zócalo, ¿no? Yo traje a Guido Vera, pues. ¿Usted, es verdad que Guido se quería cambiar de apellido? Porque llegar al Club Deportivo Zócalo, ¿no? No. Que yo sepa, no. Y se quería teñir el Vera. Pelo y chofer, quería un chofer y auto privado. Porque llegaba al estadio. Pues, Héctor, lo que pasa, Héctor, ¿te puedo decir algo? Sí. Pregúntale a Prele, pero Prele decía que él venía con unos güiros, con no sé. Una canasta de mimbre llegada. Sí, no, oye, y preguntarle un montón de cosas. Y Dante, esta pregunta va para usted. ¿Es verdad que usted en las liguillas antiguas, la liguilla 6, en el estadio fiscal, llegaba temprano y tiraba moneda al rectángulo de juego para que el Zócalo gane? Eso me están dateando, ¿ah? ¿Eh?
No, era las cábalas que usaba Quito. Hay cosas que no me recuerdo, pero la verdad, en serio, no te digo. O sea, quiere decir que sí, que iba a tirar moneda ahí cuando jugaba el Club Deportivo Sokol a la cancha para que el equipo rival pierda. Voy a ir a palabras finales para ya ir recogiendo puesto de transmisión. Como siempre hemos dicho, hemos tenido dos grandes invitados. Agradecerle, por supuesto, a la gente que estuvo en sintonía, a los que enviaron salud. Y agradecerle, por supuesto, a don Beto Maldonado por aceptar esta invitación, esta conversación. Yo siempre digo que no es una entrevista porque es más una conversación donde están en su casa por esta situación que estamos viviendo, recordando un poquito de la historia del Club Deportivo Sokol, con Dante, por supuesto, que es, yo lo considero un tipo motivador. Yo lo veo ahí en el estadio, cómo grita, cómo alienta con la gente del Club Deportivo Sokol. Yo le hice un comentario una vez aquí en el estadio, yo le digo, pero qué motivación, qué pone, y le pasa el comentario, que lo veo como director técnico. Yo decía, es el director técnico del Club Deportivo Sokol, porque cómo motiva al Club Deportivo Sokol, y eso hace mucha falta en todo índole de las cosas, en el trabajo, todo lo que hace uno, siempre tiene que tener una persona que motive al resto. Así que agradecerle a don Beto por mi parte, por supuesto, por aceptar esta invitación, y ojalá que le siga yendo bastante bien y seguir cuidando de esta pandemia, y también que la gente del Club Deportivo Sokol cumpla todos sus sueños. Como le vuelvo a decir, y ya don Pato y otros nos adelantó aquí en este programa de que necesitaba un arquero, un buen central, un mediocampista y un delantero. O sea, nosotros le pasamos tres datos aquí a nivel regional, ¿eh? Le pasamos tres datos. Él dijo, necesito urgente esos tres, cuatro elementos. O sea, no, como dice don Beto, no necesita casi nada. Solamente agradecer también, a ti, también agradecerle. Todavía, todavía no lo ratificamos como director técnico, así que... Oiga, no. A mí la última vez don Jorge, el presidente, me dijo, cuando pida refuerzo, habla directamente conmigo, Héctor, ¿eh? Porque yo soy el manda más acá, digo. Voy a agradecerle también a don Jorge porque él se excusó y buen representante, como dice él a Dante, ¿eh? Dijo que jugar tu truco usted, Dante, don Jorge, ¿eh? Que era bueno jugar el truco. Oye, quiero palabras finales. ¿De dónde te llega tanta información, Dorenco? Los años, Dante. Voy a agradecer, tengo la oportunidad hoy día de agradecerle al Betito, ¿cierto? A Dante. Nosotros en la época que estaba el Dante y el Beto, nosotros éramos regalones ahí del Sokol. Yo puedo decir eso con mucha confianza hoy día que está el Beto. Nosotros realmente éramos regalones, nos compraban los mejores chuteadores. Éramos realmente, ¿cómo se llama? Nos ayudaban un montón, así que nada, pues agradecer al Beto, al Dante, a Jorge Guy, ¿cierto? Que era el presidente, digamos, del Sokol, porque creo que han hecho una tremenda institución. Yo desde que me tocó llegar, digamos, a la institución, digamos, en el año 93, 94, que fuimos campeón y todo, con Mario Enrique Galindo y Juan Soto, con Juanito Soto, ¿te acuerdas? Igual que estuvo con nosotros. Creo que yo me acordaba de grandes jugadores. Delante yo le decía a Lucho Alvarado, le decía que ese grupo, como bien decía el Beto, o sea, habían 12, 15 jugadores y no había más. Estaba Nicky Raonic, estaba el finado Yogi, ¿cierto? El Julio, Sandro, la mayoría, digamos, conoce tremendos jugadores, tremendas personas. Así que, nada, felicitarlos a ustedes porque han hecho un tremendo trabajo, Alberto. O sea, 30 años ahí y nosotros sabemos, porque cada vez que vamos con el chico a transmitir en los partidos, te vemos ahí, estando ahí presente siempre en la cancha. Esa buena voluntad que siempre, oye, no sé, nos envías por último, te pedimos la alineación, está ahí siempre dispuesto, era un tremendo aporte para la institución. Así que, nada, felicitarlo y un abrazo acá de la distancia, ¿no? Pues después cuando ya se pase todo esto, seguramente, bueno, nuevamente nos volveremos a juntar y vernos, digamos, en forma de personal. Así que un abrazo y éxito en todo lo que emprende el Sokolito. Ya, muchas gracias, Guido. Igual saludo a ustedes, agradecido por esta invitación y un saludo muy especial igual a toda la gente socolina de aquí del Sokol Croata de Punta Arenas. También un saludo a la familia, porque detrás de esto igual está la familia y uno lo deja de lado con esto de estar en las canchas, de estar en los entrenamientos. Igual hay que tener un poquito de paciencia, y la señora igual que uno siempre sale, que está los fines de semana en las canchas y todo, así que igual
Ese es un tremendo aporte y se le da las gracias. Así que un abrazo, amigo, y cuando gusten estaremos ahí con ustedes. Igual le doy las gracias, amigo, compañero. Me sentí muy a gusto. Alguna sorpresa con las preguntas de don Héctor. Bien, muy entretenido todo y agradecer y que a ustedes como programa les vaya súper bien, les sigan en esta onda deportiva que también es un aporte, digamos, para lo que estamos todos metidos en el tema de deportivo y todo esto de competencia. Y un gran saludo a la familia Sokolina de tantos años, de tanta gente que ha estado, que ha pasado por esta gran institución y toda la historia, toda aquella gente que mucho antes que nosotros hizo que este club fuera tan grande y que tenga tanta importancia en la región de Magallanes. Así que eso, y un abrazo y buena onda para ustedes. Y ya llegarán los momentos en que nos reencontremos en lugares deportivos. Así es, Dante Leiva, dirigente del Club Deportivo Sokol, don Beto Maldonado, presidente de la Rema Fútbol. Me alegro que se sientan cómodos, esa es la idea, Guido, esa es la idea de que nuestros invitados se sientan a gusto, puedan conversar, puedan responder todas las consultas, no les saquen el quite a las preguntas. No son malas intenciones de preguntar, sino que conversar un poco y hacer un poco de picardía también con algunas preguntas. Así que me alegro que Dante lo haya tomado con humor algunas preguntas también, don Beto, de eso se trata, celebrando los 108 años. Un pequeño programa humilde, por supuesto, que le hemos dicho a la gente del Club Deportivo Sokol a través de esta plataforma y también del canal 32 de la señal de TV Red de Soberanía y también en Natal del canal 71. Así que, como siempre, poquito agradecerle a usted, amigo, acompañarme esta noche. Le cumplimos su petición, poquito. Por fin estuvimos con la gente del Club Deportivo Sokol, con dos grandes referentes. Usted que es socolino de Loma a Loma. Estamos con la gente del Club Deportivo Sokol. No, sí, imagínate, 108 años es un montón de historia, así que yo la verdad las cosas hay que felicitar, ¿verdad? Que hay que felicitarlos porque tú dijiste, oye, ¿qué va a pasar ahora con el tema de la pandemia? Hay cosas que de repente, oye, los clubes para poder seguir existiendo tienen que hacer un esfuerzo enorme. Claro. Y acá el software claramente no va a estar ajeno a eso, así que yo siento que hay una historia importantísima acá, hay gente que está trabajando, está apoyando, está siempre ahí, digamos, dispuesta. Así que cuesta encontrar gente como el Beto, como Dante, como Lucho Alvarado, como Jorge Alvarado, cuesta mucho, el Beto Tapia, hay un montón de gente que hizo anterior a ellos, también hicieron un trabajo, digamos, enorme. Así que siempre, todos los clubes tienen una historia y tienen gente que trabaja en forma incondicional. Así que nada, felicitarlos y nada, pues, yo me tuve la suerte de participar y en este hermoso club, en esta hermosa institución y creo que tengo los mejores recuerdos del Sokolito, buenos amigos, grandes amigos y también una tremenda institución. O sea, puedo decir que una gran institución y uno puede entrenar, tienes todas las garantías como para poder hacer, digamos, deporte de buena calidad. Así es, quiero agradecerle especial a Jorge Alvarado, a George, a Casa Talento, al Club de Profesor Soco, porque nos envió todas esas fotitos que vimos al comienzo, también lo que el himno y también, por supuesto, a Luchito Alvarado, otro tremendo gran personaje del Club Deportivo Soco. Siempre hay que tener gente de buena onda en las instituciones para que el club funcione de buena onda. La gente del Club Deportivo ha conformado una buena gente como es los amigos Alvarado, tanto Jorge como Lucho, no son hermanos, pero tienen el mismo apellido y se manejan muy bien, como dice Beto Maldonado. Y también agradecerle a don Beto y también agradecerle a don Jorge, al presente, que se excusó de no estar este día en este programa. Así que de esta tribuna, Guido, un saludo cordial. Antes nada, se me había quedado el tintero, quiero enviarle, bueno, ya sabemos, usted lo llamó, Guido, la semana pasada, el caso de nuestro buen amigo Cali Almonací, que falleció su papá, que fue dirigente del Club Deportivo Prat, por una larga enfermedad que tenía. Así que para la familia de Cali, para nuestro buen amigo en común, que fue seleccionado de Punta Arenas en un momento determinado, jugador del Club Deportivo Prat, también del Club Deportivo Estrella, de la categoría senior, donde usted también a veces ha jugado, Guido. Así que para Cali, un buen amigo, una gran persona, su familia, que lo conozco mucho tiempo, y también me enteré del fallecimiento de la señora, del señor Riosego, que es dirigente de la ANFA regional, así que también
mis condolencias para el señor Ríos y Cosique, para toda esa gente que de una u otra forma me queda el tintero, también el día sábado nos enteramos del fallecimiento de nuestro amigo Guido Carlos Cachola Rivas, que fue basquetbolista nuestro acá en la región de varios clubes, por supuesto seleccionado de Punta Arenas hasta la categoría senior, también por una larga enfermedad, también fue colega nuestro en las transmisiones deportivas, en el básquetbol, por supuesto, con todos sus conocimientos, un gran tipo, una gran persona, así que para la familia de Cachola, mis condolencias eternas, por supuesto, se fue uno grande del básquetbol también, como es Carlos Humberto Cachola Rivas, que paz descanse. Así que agradecerle, Guido, a seguirse cuidando, amigo, y también un saludo cordial nuevamente para mi buen amigo Luis Alberto Swing y a todos los que integramos Mundo Deportivo y Soberanía Comunicaciones. Un abrazo, Guido. Un abrazo, nos vemos, cuídate. Chao, chao. Chao, chao, Andrés. Chao, que estén bien.